Hey chavales, muy buenas, ¿qué tal? Bienvenidos de nuevo al canal. Hoy os traigo una promoción impresionante, una verdadera joya de partida. Estoy aquí acompañado con mi gran amigo Cés Miras. ¿Qué tal, Cés? Pues la verdad es que bien, y bueno, vamos a traeros una de las mejores partidas de la comunidad. Que bueno, pues es una quad cam de una para un jugador de mi clan. Espera, Cés, antes de que anunciemos la mega partida que ya está en el título, quiero decir que si te das cuenta, las únicas dos promociones que he subido a mi canal han sido contigo. O sea, impresionante la de Staxi y Abel. Y ahora esto, la gente se va a cabrear. Pero bueno, quiero pediros perdón a todos, porque realmente yo dije que iba a empezar a promocionar cuando terminara mi serie de Road to Kane en 2.0. Pero es que el amigo Cés me trae aquí unas partidas que realmente es que no me puedo resistir. Me trae aquí la Kane contra el Staxi y Abel, y luego me traes esto, que bueno, ya lo que es, porque aparte de que está en el título, pero esto es impresionante. Pues es la primera quad chem española y la segunda del mundo, y es de un jugador de mi clan, ¿no? Realmente esto no es una promoción a mí, ni mucho menos, la comento yo porque estoy como representando al jugador que se la ha sacado, que esta partida pues es de un clan que yo llevo, que pues fuimos partidazas. Muchos conoceréis a varios clanes, hay cuatro en España así bastante conocidos. Nosotros ahora acabamos de empezar, acabamos de llegar en 2 semanas, pues 2.000 suscriptores, la verdad bastante bien. Y pues esta partida es una partidaza, ¿no? Es una quad chem, primera de España. Son 117 bajas, creo que 114 con arma y 4 con la quem o algo así. Es una barbaridad. Que, por si no lo sabéis, aquí en el Ghost, el marcador, el máximo, el límite llega a 99. Veréis un enemigo que queda con 99 muertes. Y aparte, pues aquí Vortex, que es el gran jugador que se ha sacado esto, pues también lleva a la cifra de 99 bajas y ahí se queda el marcador. Es impresionante la partida, de verdad. Yo es que yo no estoy muy dentro del tema de partidazas en el Ghost, de los clanes, pero es que yo seguro que muchos de vosotros no habéis visto ni una triple Ken, muchos a lo mejor ni una doble, y ya os traigo aquí una quad, que es que podía haber sido la hostia, porque la primera Ken, que creo que ya la tiene, se la saca, empieza a sacársela cuando ya lleva como 60 puntos de dominio, ¿no? Sí, por ahí más o menos 60 puntos, que son unos 5 minutos de partida, y después todas las Ken son en menos de 3 minutos. De hecho, son una en 1.50, otra en 2, otra en 2.5 y otra en 2.40. Es una barbaridad, son todas rapidísimas. Y eso. Sí, claro, es la. Sí, dime. No, que eso que digo que es muy complicado. Yo juego una partida y me cuesta a veces sacármela en 5 minutos, pues 4 en 2 minutos en la misma partida es una barbaridad. Claro, es que es eso. Yo cuando iba por 60 puntos de dominio decía, hostia, una quad Ken y ya lleva aquí como un cuarto de partida de dominio, ¿sabes? Es como, ¿cómo se la va a sacar? Pero bueno, la verdad que la estrategia que sigue, ahora os lo comentaremos un poco, y le va bastante bien el respawn que pilla, porque evidentemente una quad Ken no te la puedes sacar tú jugando solo, no sé, no puedes, necesitas un equipo que te ayude y tal, pero no le quita mérito porque sacarse una partida de este calibre, de este tamaño, es increíble. Así que bueno, Cés, coméntanos algo de, si quieres, de tu clan o de, bueno, coméntanos algo. Sí, bueno, mi clan se dedica más o menos a subir partidazas, subimos un vídeo diario, intentamos traer las mejores partidas de la comunidad, intentamos competir con los demás clanes que hay en España, aunque sea complicado. Y bueno, pues ahora nos acaba de salir esto, que nos va a dar un pequeño empujón, gracias a Gref y gracias a, bueno, que también es una quad chem, ¿no? Que la gente lo busca y pues aparece y flipan, ¿no? Pues voy a hablaros un poco de lo que era la partida en sí, ¿no? Esta partida. Y la experiencia. Sí, esta partida es imposible sacársela si no tienes un equipo de 6. Es prácticamente imposible. ¿Qué pasa? Que pues estaban los 5 otros colocados, no campeando ni mucho menos, pero cada uno controlando su cierto respawn. Uno en A, otro en B, otro a la izquierda de B, el otro cubriéndole un poco con chalecos, y este se ocupaba del respawn fuerte, que es el de C. Entonces, como veis, la partida no para de matar, porque todos los tíos le salen a él. Esto lleva un trabajo detrás que es difícil, ¿no? Mucha gente dice, pero es que esto es pillar respawn. Yo os propongo que intentéis hacerlo, porque la verdad es complicado, y es una barbaridad. Yo cuando la vi quedé alucinado. Él me contó que le temblaban hasta las piernas. No sé qué opinas tú, Gref, de esto, pero ¿cómo te sentirías tú viendo si te pasa a ti esta partida? Hombre, yo según tengo entendido, he visto el comentario de Zar Spain, que bueno, dejaré en la descripción el canal del clan y del jugador, por supuesto, de los dos. He visto en el vídeo que bueno, el chaval estaba buscando la triple, ¿no? Según tengo entendido, y cuando llegaba ya la triple, que estará ya a punto de caer, 160 puntos me parece que era por ahí, pues le dicen por el micro, que por cierto, al final os dejaremos las voces de cuando ya le queda nada para Quad Kane, cómo se emocionan todos. Consiguió la triple y dijeron, tío, que te queda tiempo para sacarte la quad. Y ya right ahí pues también cayó, y increíble, ¿no? Yo, bueno, si estoy sacándome esto, lo que tú dices, esto lleva un trabajo, un curro detrás increíble, el tema de pillar respawn, de seguir una estrategia, y más en este juego que los respawn, bueno, son muy alocados. Y lleva un curro de posicionarse todos, estamos en Sovereign, ya sabéis.
Y como os digo, lleva un trabajo increíble de saber dónde se tiene que poner cada uno y bueno, ayudándole y tal. Así que es increíble. Y la verdad, pues es que es eso, lo que dices tú, ¿no? Que es increíble. Yo, de hecho, Bortes me contó que él en esta partida su objetivo era sacarse una doble, porque él realmente hasta ese momento tenía, creo que, no sé, 30 kems o algo así, y un par de dobles, y quería sacarse una doble. Y cuando se da cuenta de que no para de matar y no para de matar, pues le dicen que te da tiempo a la triple, que te da tiempo, y vais a flipar con el sonido final, porque es que parece que la kem no se la ha sacado él, sino los mismos compañeros del equipo. Empiezan a gritar como si fueran ellos mismos los que se hubieran sacado. Es lo que más me ha gustado, que yo estaba viendo la partida con las voces originales y estaba pensando yo que lo matan, cuando realmente yo sabía que se la había sacado porque ya la había visto. Y Y pues claro, yo es que también me puse hasta nervioso oyendo las voces y diciéndole, venga, tal, que tú puedes, vamos, Vortex, está muy guapo, de verdad, ahora vais a ver las voces y vamos a dejar el fragmento final. Pero está chulísimo. Me sorprende bastante porque con todo este tema de seguir la estrategia y tal, puede fallar de vez en cuando, ¿no? Puede fallar el respawn y el juego te la lía y te hace reaparecer en otro lado y te hace perder el tiempo. Pero es que es impresionante porque no le falla y el tío se saca las Ken en menos de 3 minutos todas, en algunas de 1 minuto y pico. Y eso me parece increíble, la verdad. es que es eso, ¿no? Es que es muy difícil hacer esto. Realmente esto en verdad en otros juegos pues se hacía más o menos en marzo o en abril. Y aquí pues hemos conseguido hacerlo ya en diciembre, que lleva un mes el juego ya en la quad. O sea, no quiero imaginar hasta qué punto va a llegar este juego yo qué sé, en verano, ¿no? Porque igual hay una penta, una hexa, a saber. La verdad es que esta partida, que no me acordé de mencionarlo, son 8 kems, ¿no? Son 8 kems de Sí, equipo. claro, eso iba a decir ahora, dilo, Son, dilo. o sea, se saca 4 Vortex y después cada uno de los jugadores menos uno se saca una Kem cada uno. Y de hecho, el que no se la saca ha sacado rachas de 20. Imaginar, o sea, 8 Kems en la misma partida. El resultado de los enemigos, pues hay uno que queda creo que 8-99 y porque el marcador no pasa de 99, es una barbaridad. Yo, la verdad, me quedé muy impresionado. Sí, desde aquí queremos agradecer a todo el equipo de Supo porque yo entiendo que sin ellos esta partida no hubiera sido posible. Si quieres pasar a nombrarlos, Cer. Sí, pues bueno, el equipo de Super era Quicksilver, Vestex, Dishox y Astro VLC, si no me equivoco, y no había nadie más. La verdad, pues agradecérselo porque sin ellos esto no saldría y pues, ay, se me olvidaba Dark Cover también, porque sin ellos esto no saldría, es muy, muy complicado, ¿no? Y creo que nos tenemos que despedir, que llevan casi 9 minutos, ¿no? Y nos tenemos que ir despidiendo. Aquí ya va a caer la cuarta, 191 puntos de dominio, chavales. Os dejamos que disfrutéis con las voces finales. Apoyad esta partida porque es increíble. Apoyad su clan y al clan tanto como al jugador. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós. Adiós. No. Venga, Borte. ¡Vamos! ¡Venga! ¡Vamos! ¡Venga, chaval! ¡Venga! Empieza a tirarlo. ¡Vamos! Empezar a tirarlo. ¡Vamos!